Thank you.
Señoras, señores, recibimos al señor presidente de la Nación. Top 30 segundos. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radio Difusión Argentina del Interior, el EX82 TV Canal 7, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena oficial de radio y televisión del país, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde el señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, tomará juramento constitucional y pondrá en funciones al señor Jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, al señor Secretario General de la Presidencia, al señor Secretario de Legal y Técnica, al señor Secretario de Inteligencia y al señor Secretario de Cultura. ¿Están presentes? Su esposa, senadora Cristina Fernández de Kirchner, el señor Vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli, su señora esposa, Karina Rabolini, el señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, don José Luis Gioja, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Eduardo Camaño, señores gobernadores, señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores, señores vicegobernadores, representantes de la Iglesia Católica, señor Jefe de la Policía Federal Argentina, señor Director Nacional de Gendarmería, señor Prefecto Nacional Naval, señor Director Nacional de Servicio Penitenciario Federal, empresarios y dirigentes sindicales, representantes de las Fuerzas Armadas, invitados especiales, señoras, señores. A continuación, el doctor Alberto Fernández, Alberto Ángel Fernández, jurará como Jefe de Gabinete de Ministros Para ello, el señor Escribano General de Gobierno de la Nación, don Natalio Pedro Echegaray, leerá el acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 25 días del mes de mayo del año 2003, siendo las 17 horas y 45 minutos, yo, el Escribano General del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde, encontrándose presente el señor Presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, se presenta el doctor Alberto Ángel Fernández, designado Jefe de Gabinete de Ministros, por decreto número 1 de fecha de hoy, a quien el señor Presidente de la Nación le recibe el juramento de ley, que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de él dependa la Constitución de la Nación Argentina. Leo al señor Presidente de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros nombrado, quienes dan su conformidad y firman ante mí, doy fe. Señor Presidente. El señor Presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, le toma juramento. Doctor Alberto Ángel Fernández, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieron, Dios, amén. Está firmando el acta el señor Presidente de la Nación. Lo hace el señor Jefe de Gabinete de Ministros y rubrica el señor Escribano General de la Nación. A continuación,
El señor presidente, doctor don Néstor Carlos Kirchner, tomará juramento constitucional a los ministros designados. Para ello, escuchamos el acta que habrá de leer el escribano general de gobierno. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 25 días del mes de mayo del año 2003, siendo las 17:50, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde, encontrándose el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, se presentan el contador doctor Aníbal Domingo Fernández, el doctor Rafael Antonio Bielsa, el doctor José Juan Bautista Pampuro, el licenciado Roberto Labaña, el arquitecto Julio Miguel Devido, el doctor Augusto Osvaldo Vélez, el doctor Carlos Alfonso Tomada, la doctora Alicia Margarita Kirchner, el doctor Ginés Mario González García, el licenciado Daniel Fernando Filmus, el doctor Oscar Isidro José Pamparrilli, el doctor Carlos Alberto Zanini, el doctor Sergio Edgardo Acevedo y el sociólogo Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella, designados respectivamente ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y Producción, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, Ciencia y Tecnología, y secretarios de la Presidencia de la Nación, Secretario General, Legal y Técnico, de Inteligencia y de Cultura, por decretos de fecha de hoy, a quienes el señor Presidente de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan, en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo, señor Presidente de la Nación, a los señores ministros y a los señores secretarios nombrados, quienes dan su conformidad y firman ante mí, doy fe. Ahora, a continuación, el señor contador doctor Aníbal Fernández para el cargo de ministro del Interior. Contador doctor Aníbal Domingo Fernández, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro del Interior, para que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro. Firma el acta el señor Presidente de la Nación. Y hace lo propio el señor Ministro del Interior. Jura a continuación el doctor Rafael Antonio Bielsa para el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Doctor Rafael Antonio Bielsa, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que habéis sido nombrados, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciere. Firma el acta el señor ministro. Inmediatamente el señor Presidente de la Nación tomará juramento al doctor José Juan Bautista Pampuro para el cargo de Ministro de Defensa.
Doctor José Juan Bautista Pampuro, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Defensa para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Jura a continuación, tras la firma del acta del señor ministro, el doctor Roberto Labaña para el cargo de ministro de Economía y Producción. Licenciado Roberto Labaña, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Economía y Producción, para que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Firma el acto del señor ministro. Jura a continuación el doctor Gustavo Osvaldo Vélez para el cargo de ministro de Justicia, Seguridad Social y Derechos Humanos. Doctor Gustavo Osvaldo Vélez, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Firma el acta el señor ministro. Jura a continuación el arquitecto Julio Miguel Devido para el cargo de ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio. Arquitecto Julio Miguel Devido, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Ahora a continuación, el doctor Carlos Alfonso Tomada para el cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Doctor Carlos Alfonso Tomada, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. El señor ministro está firmando el acta. Y a continuación jura
la doctora Alicia Margarita Kirchner para el cargo de Ministro de Desarrollo Social. Doctora Alicia Margarita Kirchner, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Desarrollo Social, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así me hicieron, Dios. Está firmando el acta en este momento. Jura a continuación el doctor Ginés Mario González García para el cargo de Ministro de Salud. Doctor Ginés Mario González García, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Así lo hiciera el Dios y la Nación de la Nación. El señor ministro debe firmar el acta. Jura a continuación el licenciado Daniel Fernando Filmus para el cargo de Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Licenciado Daniel Fernando Filmus, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así me lo quiero yo. Jura a continuación el doctor Oscar Isidro José Parrilli para el cargo de Secretario General de la Presidencia. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario General de la Presidencia de la Nación, para que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Así me lo hicieron Dios. Está firmando el acta el doctor Parrilli. Jura a continuación el doctor Carlos Alberto Zanini para el cargo de Secretario de Legal y Técnica. Doctor Carlos Alberto Zanini, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así no lo hicieron Dios y la Nación Argentina. Tiene que firmar el acta. Eso vale el Secretario Legal y Técnico.
Ahora a continuación, el doctor Sergio Edgardo Acevedo, para el cargo de secretario de Inteligencia. Doctor Sergio Edgardo Acevedo, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Si así no... Sí, juro. Jura a continuación el sociólogo Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella para el cargo de secretario de Cultura. Sociólogo Torcuato Salvador Francisco Nicolás Di Tella, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Que así no lo hiciere, la Nación y Dios a la Nación. Ya el señor escribano ha rubricado el acta, por lo tanto, señoras, señores, les invito a escuchar a continuación las palabras del señor presidente de la Nación. Habla el doctor don Néstor Carlos Kirchner. A los colegas gobernadores, a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas presentes, a los nuevos ministros, a todos los amigos y amigas que nos acompañan, les agradezco profundamente todo este acompañamiento del día de hoy. Les aseguro que venimos con la misma fortaleza espiritual de siempre, con las mismas convicciones y con las mismas decisiones que llevó nuestro andar por la vida institucional y política de la Argentina. Fiel a lo que siempre fue nuestro pensamiento, les puedo asegurar que esta oportunidad que nos da el pueblo y la historia de tener la iniciativa en la conducción del Estado argentino, la vamos a honrar con trabajo, capacidad, honestidad, esfuerzo y absoluto compromiso con los ideales que tenemos. La vida y la historia a uno lo pone siempre hasta instancias que nunca creyó que las podía volver a revivir y a vivir. Y como ustedes que me acompañan hoy acá, con Cristina con lágrima en mano cuando salimos del Congreso de la Nación y volvimos a ver gente esperanzada en la calle, me hizo recordar también hace 30 años que yo también estuve en la plaza acompañando un gobierno constitucional en el cual puse toda mi fuerza y toda mi fuerza. Por eso,
les quiero decir que vamos a trabajar con muchísimas ganas, fiel a nuestros ideales. Sabemos que los compromisos de reconstruir la igualdad, de reconstruir la justicia y de reconstruir una Argentina para todos los argentinos no es tarea fácil, pero estamos absolutamente comprometidos y decididos a hacerlos, con el trabajo cotidiano y con la fuerza de todos los días, con ese viento del frío y del sur y con esa potencia espiritual de todos los argentinos, a ver si en esa nueva simbiosis volvemos a reconstruir esa potencialidad, ese gran marco que tuvo siempre la Argentina para poder darse a sí mismo el tiempo que como argentinos nos merecemos. Por ello, les agradezco con mucha humildad. Yo y quienes me acompañan seremos sus servidores. Trabajaremos con mucho esfuerzo y para terminar, le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Hasta este momento, transmitió el LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el S82 TV Canal 7, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena oficial de radio y televisión del país, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde el señor Presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner, tomó juramento constitucional y puso en funciones al señor Jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, al señor Secretario General de la Presidencia, al señor Secretario de Legal y Técnica, al señor Secretario de Inteligencia y al señor Secretario de Cultura. Las emisoras participantes continúan a partir de este momento con la difusión de sus respectivos programas. Me equivoqué, le dije a los colegas gobernadores, no me acostumbro todavía que tengo que...